En la madrugada del 15 de octubre de 1997, la nave espacial Cassini, montada en el interior del vehículo de lanzamiento Titán IV, comenzó un ascenso vertical que ahora nos conducirá en un largo viaje de casi 7 años hacia Saturno. Las 6 toneladas de peso de la Cassini incluyen la sonda Huygens y un completo equipo que nos permitirá conocer al segundo mayor planeta del sistema solar, como nunca antes fue posible. Una vez haya entrado en la órbita de Saturno, empezará una misión que durará 4 años. Es tal la distancia que nos separa que un saludo nuestro desde la Tierra tardaría en ser respondido 2 horas y media. Escapamos de nuestro planeta a gran velocidad para evitar que su atracción gravitatoria nos mantenga en órbita. Pasaremos muy cerca de la Luna y desde esta posición privilegiada podemos contemplar su cara oculta. No parece resultarnos tan familiar, ¿verdad? Muy pronto, el ser humano comenzará a vivir sobre su superficie, gracias al agua que esconde su polo sur. Hemos recorrido cerca de 80 millones de kilómetros en dirección a Marte, que ahora se muestra con todo detalle. Incluso vemos el hielo de su polo norte. ¿Un asteroide solitario? No. Se trata de Phobos, el mayor satélite de Marte. Se ha calculado que dentro de varios millones de años caerá sobre el planeta. Ahora debemos cruzar el cinturón de asteroides. Algunos de los millones de estos objetos son atraídos por el campo gravitatorio del Sol y podrían colisionar con la Tierra en el futuro. Majestuoso. Impresionante Júpiter ante nosotros. El mayor planeta del sistema solar. Si hubiera sido un poco más grande de lo que es hoy, tendríamos 2 soles. Júpiter tiene más de 60 lunas. Nos acercamos a una de ellas, la volcánica Io. Ahí está. Nos acercamos a gran velocidad al Señor de los Anillos del Sistema Solar. Estamos a tan solo 6 millones de kilómetros de Saturno. Hemos tardado casi 7 años en recorrer los 1.400 millones de kilómetros que nos separan de la Tierra. Debido a esto, Saturno tarda unos 30 años en dar una vuelta alrededor del Sol, que ahora brilla 100 veces menos que en nuestro planeta. La atmósfera de Saturno es muy activa. En septiembre de 2004,
Cassini obtuvo esta fotografía de una enorme tormenta. Estas vistas infrarrojas del hemisferio austral del planeta muestran bandas brillantes y cintas, así como también varias tormentas que se arremolinan alrededor del planeta. Filamentos débiles en la atmósfera de Saturno se mueven en espiral alrededor de dos tormentas ovaladas. Esta es la mejor imagen de misiones de temperatura de Saturno, tomadas desde el observatorio Mauna Kea en Hawái, con radiación infrarroja. El punto más caliente se encuentra en el polo sur, ya que en el momento de la fotografía, Saturno estaba en la posición de verano austral. Saturno es casi totalmente gaseoso. Su núcleo está formado por una gran masa de roca y hielo, 20 veces mayor que la Tierra. Aún así, la densidad es menor que la del agua, por lo que si pudiéramos construir una piscina gigante, Saturno se mantendría a flote sin hundirse jamás. También posee un campo magnético generador de auroras polares que han podido ser fotografiadas. En esta imagen en falso color, el azul representa emisiones de aurora del gas de hidrógeno excitado por el bombardeo de electrones, mientras que el naranja representa la luz del sol reflejada. Si hay algo que defina al sexto planeta del sistema solar, son sus anillos. Sus más de 10.000 anillos. La enorme fuerza de gravitación que ejerce Saturno sobre todo lo que le rodea, da lugar a esta bella expresión de partículas de todos los tamaños, que oscilan entre varios micrómetros y un kilómetro, y se muestran en un color real en esta imagen captada por la nave Cassini, desde 2 millones de kilómetros de distancia. Los anillos están formados por hielo de agua y polvo, y su composición varía con la proximidad al planeta, como muestra esta imagen en falso color. Desde Saturno hasta el anillo más externo hay 300.000 kilómetros, y el grosor de estos mide tan solo unas decenas de metros. Los anillos se mueven, torceduras y nudos bailan en el anillo F, a 80.000 kilómetros de Saturno. Las llamadas lunas pastoras son responsables de dichas torceduras. La Cassini filmó el 13 de abril de 2005 a Prometheus en el interior del anillo y a Pandora por el exterior. Las partículas del anillo F parecen seguir a los satélites como las ovejas a su pastor.